Díganlo a la cámara. Hola, hola. Hola, cámara. Compartimos. Hola, tú puedes sacar tu trabajo. Aquí está el código. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar todo esto que ya tengo abierto porque son demasiados abiertos. Vamos a crear un nuevo documento de HTML que le vamos a llamar algoritmia.html. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a aplicar reglas de estilo. Si se han dado cuenta, la mayoría de las páginas que nosotros hemos estado desarrollando no tienen un formato o una estructura rápida para identificar estilos. Lo hemos estado haciendo conforme se nos fue imaginando. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver el día de hoy cómo aplicar reglas de estilo y vamos a ver otra forma de poder obtener elementos con JavaScript. Así que vamos a ponerle algoritmia. Y lo primero que vamos a hacer es una lógica de contenedores. Entonces es un div class. Va a ser nuestro contenedor, container. Otro div class. Vamos a tener tres problemas de algoritmia. Y el tercer problema se los voy a dejar de tarea. Así que ya tengo nuestro contenedor principal de todo el documento. Y ahora voy a tener el contenedor del problema. Así que problema. Container. Otro div. No. Aquí vamos a poner el título del problema. Entonces es un H3. Y vamos a poner problema 1. Y a este H3 vamos a darle un class. Y va a decir title. Problema. Bueno, mejor problema title. Para que sepamos cómo son los contenedores. Vamos a meter un H4. Y aquí es donde vamos a poner el enunciado del problema. Que nos dice, dada una lista de palabras separadas por un espacio, invierte el orden de dichas palabras. Punto. Las palabras solo pueden estar separadas por un espacio. Entonces, vamos a tomar una oración. Esa oración, vamos a identificar los espacios y después vamos a invertirla. ¿Cómo imaginan que lo van a realizar? ¿Cómo lo harían? Con un for. Ok. Con expresiones regulares, profesor. ¿Había una opción para que te dijera si era espacio o algo así? Sí. Pero lo primero que se les vino a la mente, me imagino la mayoría, es obtengo la cadena y de la cadena hago caracteres. De esos caracteres los paso al revés. ¿No? Sí. Pues error, porque nos dice, dada una lista de palabras separadas por el espacio, invertir el orden de la palabra, más no invertir la cadena. Es como si yo escribiera, dada una, en lugar que decir dada una, debe decir una dada. Ok, creo que a mí ya se me ocurrió cómo hacerlo. Entonces, vamos a tener un div aquí adentro. En el cual vamos a poner adentro otra clase, ya que este va a ser el que se va a encargar de la entrada de los datos. Entonces va a ser aquí problema, content. El contenido del problema. Entonces vamos a poner un input de tipo texto. Y vamos a poner clase. Y va a ser problema-input.
y vamos a dar la propiedad placeholder y vamos a poner lo siguiente. Ingresa las palabras separadas por un espacio. Y vamos a agregar un identificador que va a ser P1-input para saber qué es la entrada de datos del problema 1. Vamos a agregar un botón, button. Y este botón va a decir invertir. Adentro del button vamos a declarar los siguientes elementos. Type, button. Y vamos a poner un class. Y obviamente va a ser problema button. Vamos a meter de una vez el estilo de este botón, style. Y vamos a decirle que va a tener un margin, top, a un rem. Y vamos a decir que va a ser a partir de una función cuando exista un onClick. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a utilizar la etiqueta pre. ¿Alguien la conoce? ¿Es para renderizar? Sí. Es como si fuera la etiqueta de párrafo, pero ya tiene un formato preestablecido. Entonces, es un formato completamente independiente. Vamos a darle un class. Y este va a ser problema-output. Porque esta va a ser nuestra salida del problema. Aquí es donde nosotros queremos que se visualice la respuesta. Y vamos a agregar un identificador que va a ser problema1-output. Y con eso ya terminé los contenedores del problema 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como ya tengo esto, lo que vamos a hacer es simplemente copiar, pegar, y ahora ya tengo el problema 2 y vamos a cambiar lo que va a decir el problema 2. Por su enunciado. Y su enunciado va a decir lo siguiente. Dados dos vectores. Etiqueta M. Vector 1 va a ser igual. Y vamos a poner X1. X2. X3, XN, y vamos a poner vector 2 es igual Y1, Y2, Y3, YN. Y teniendo permitido, permutar el orden de los elementos de dicho vector, encontrar el mínimo producto escalar entre ambos vectores. Ver. ¿Alguien recuerda qué era el producto escalar o el mínimo producto escalar? Tomar eso como un no. Paréntesis. El producto escalar se forma de la siguiente manera. Dos puntos. Etiqueta M. Y vamos a poner X1 por Y1 más X2 por Y2 más X3 por Y3 más
xn por yn. ¿Sí? Así es como se obtiene. ¿Les queda claro? Entonces, adentro de mi contenedor del problema, vamos a crear una tabla para formar el vector. Entonces, vamos a tener un div class. Y vamos a decir que todo esto va a ser las tablas. Y estas tablas va a tener un style que va a tener un ancho al 100%. Este profe, ¿podría detenerse tantito? Es que me perdí en la eso último. Es que me trabé tantito. Ok. ¿Ahí se ve? Sí. No entendí lo del producto escalar. Si te das cuenta, voy a tener un vector 1 y voy a tener un vector 2. Y debo de permutarlo de tal forma que debo de tenerlo ordenado. El producto escalar va a ser que voy a multiplicar del mayor al menor y del menor al mayor los vectores. Por eso te dice que se puede permutar. Y cuando haga la multiplicación de x1 por y1, me va a dar un elemento escalar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a poner aquí display, dos puntos flex. Y vamos a decirle que tenga justificación del contenido. Al centro. Y ya, hasta ahí. Vamos a tener otro div. Y este div, ¿no es cierto? Como dijimos, son tablas, entonces ya debemos tener la tabla, table. Y ahora sí, class. Entonces va a ser problema guión table. Y vamos a darle un style con un width al 40%. Vamos a crear la cabecera. Vamos a crear una fila. Vamos a crear una columna de tipo cabecera. Agregamos etiqueta M y ponemos X. Segundo elemento, vamos a poner número. Entonces ya tengo los encabezados. Ahora creo el cuerpo de mi tabla. Agrego una fila. Agrego una columna. Y aquí va a estar el valor de X1. Agrego la siguiente columna y aquí voy a tener un input de tipo number class y va a ser de tipo problema input. Así voy a tener la misma estructura que mi problema 1 y voy a tener un identificador que lo voy a llamar problema 2-x1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo único que voy a hacer? Voy a copiar toda la fila. Voy a pegar. Ya tengo X2. A X3. X4. Y a X5. ¿Estamos de acuerdo?
Voy a copiar toda mi tabla. Ya me pasé. Y ya tengo a X. Y ya tengo a Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Problema que solamente podemos distribuir billetes de van a distribuir las ganancias. Y porque ahora hay que colocar más. Pues ya no necesito a quién. A este. Porque arriba están todas las entradas, ¿sí o no? El botón sí voy a necesitarlo, pero ya no va a decir invertir. Va a decir calcular. Y mi respuesta ya no va a decir problema 1. Va a decir problema 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, voy a volver a subir. Voy a volver a copiar. Y aquí está el problema 3. ¿Y qué va a decir el problema 3? Vamos a poner lo siguiente. Dada una lista de palabras, coma, encontrar la palabra que más número de caracteres únicos tenga. Ejemplo. Tengo la palabra casa. Tiene 3 caracteres únicos. C, A, S. Tengo la palabra perro. 4. P, E, R, O. ¿Estamos de acuerdo? Considera solamente un alfabeto de la A a la Z en mayúsculas. Las palabras ingresadas deberán estar separadas por una coma. No se aceptan espacios. ¿Estamos de acuerdo? Me encantó la película, estuvo muy buena. ¿Cómo lo harían? Cuenta la ñ. ¿Este último? Sí, y sí cuenta la ñ. Metería yo primero el input, que me metiera la palabra o, bueno, la cadena de caracteres que quiere. Y primero validaría con expresiones regulares que no tuviera espacios. Bien. Y después haría todo a mayúsculas y metería la cadena a un for para que leyera cada uno de los caracteres. Bien. Y llevaría un contador de cada uno de los caracteres. Y si un carácter está más de 2 veces, entonces nada más... No. Sí, más de 2 veces, nada más lo muestro una vez en una cadena diferente. O en un arreglo diferente. Solo te faltó una cosita. Necesitamos un while. Sí, puede ser con un for o puede ser con un while.
un güey que vaya comprobando que el carácter no sea igual al siguiente carácter, y en caso de que sean iguales, sumar a un contador. Pero el problema que está ahí es cuántos contadores necesitas, o cómo determinar cuántos contadores necesitas según la palabra que te den. Si te das cuenta, no es una palabra, es una lista de palabras. Por eso les dije, lean bien, porque deben de identificar la palabra, coma, palabra, coma, palabra, coma. Ahí sería un validador, ¿no? Que valide si está la coma, entonces es una palabra. Exacto, así es como vas a identificar cada palabra. Y entonces esa no la metemos en el arreglo de caracteres únicos. Ahora, ¿qué va a cambiar aquí? Sigo teniendo mi contenedor, sigo teniendo un input de tipo texto. Y aquí va a decir, ingresa las palabras separadas por una coma. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una duda. Mande. Si, por ejemplo, la separa con un punto, ¿también se lo mandamos, o sea, se lo rebotamos? Sí, porque lo que estoy pidiendo es coma. Parece la expresión regular, ¿no? También. Pero ahorita van a ver. Eso es para validar la entrada de los datos. Entonces, ahora voy a tener tres P3 input. Voy a seguir teniendo mi botón, pero en lugar de invertir, ¿qué le pongo? Contar. ¿Cómo? ¿Colocar? No, contar, pero es que no me acuerdo qué decía el problema contar. Específicamente. Pues contar palabras únicas. Y aquí dejo igual y aquí va a ser el 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vámonos hasta arriba. Vamos a poner link. Punto. CSS. Y vamos a crear algoritmia.css. Guardamos. Nuevo archivo. Vamos a dar la regla rápido del CSS. Entonces, regla general. Vamos a decir que sea un font family. Roboto. Sans serif. Sin margen, sin relleno, box sizing, de tipo border box, para crear cajas. En el body, vamos a tener sin margen, sin padding, y vamos a poner un background color, número. Vamos a poner H3, H4, que son las que estoy ocupando. Y vamos a decir que va a tener un color, dos puntos, RGBA, 0,000 por punto, 87, porque vamos a manejar opacidad. Vamos a tener punto container. Y nuestro contenedor, vamos a decir que tenga un ancho al 100%. Y vamos a decir que el padding va a estar a un rem. El margen va a estar en cero. Display de tipo flex. Justificación del contenido al centro. Alineación de los ítems al centro. Y un flex flow.
de tipo columna. Punto, problema, guión, container. Vamos a decirle que va a tener un background color. Que había uno bonito, acuamarina. Y vamos a decirle un padding a un rem. Y vamos a decir un box shadow que va a comprender desde 0 un píxel hasta 3 píxeles, que va a venir por parte de RGBA. 0,0,0,0.12 hasta 0, un píxel, 2 píxeles de RGBA. 0,0,0,0.24 de opacidad. Ahora, punto problema guión title. Y vamos a decirle que va a tener un color de RGBA 0,0,0.57 de opacidad. Un padding button a 5 píxeles. Un margin button a 10 píxeles. Un border button de un píxel sólido del color blanco. Ahora, punto problema guión content. Vamos a decirle display tipo flex, un padding de un rem. La justificación del contenido al centro. La alineación de los ítems al centro. Y un flex flow de columnas. Ahora vamos a empezar con la especificación. Para eso vamos a decirle el input. Punto, problema, guión, input. Entonces es un padding de un rem. Un color RGB. Ah, también con opacidad. 0,0,0, y vamos a mandar 57. Un background que esté sin background. Sí. Sin borde. Sí. Y vamos a decirle un width al 100% y un border bottom de 2 píxeles sólido de RGB de 0,117,255. Y otra vez una especificación del button punto problema guión button. Eso me va a servir solamente para especificar el botón que se encuentre dentro del problema. Así si ustedes incorporan otros elementos no va a tener esa regla. ¿Sí? Border. None.
un background color RGB, igual, azul, que se vea lindo. Color, white. Y vamos de una vez a transformar el texto. Entonces, text transform uppercase. Con eso ya lo estoy transformando en mayúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿mandé? De una, ya sé, sí, ya no hay que, ya en automático, ¿no? Exacto. Negrillas. Vamos a darle un padding de 0.8 rem. Y un border radius de 4 píxeles. Y un box shadow de 0 a 1 píxel a 3 píxeles. RGBA 0,0,00 punto que pasa por 12 hasta 0 un píxel, 2 píxeles, RGBA 24. ¿Va? Ahora vamos a poner punto problema guión output. Entonces un width al 70%, color RGBA 0,0,0 punto al 70. Vamos a cambiar el font family. Y vamos a poner mono escape. Vamos a poner un border de un píxel sólido con el color B4. Un border radius de 5 píxeles, un padding de un rem y un margin top de un rem. Table punto problema table. Entonces vamos a poner un margin de un rem, un border de un píxel sólido RGB 208, 208, 208, y el TD. Vamos a decirle un border bottom de un píxel sólido con el color C3, C3, C3. Y un padding bottom de un rem y un border left de un píxel sólido con el mismo color. Guardamos.
seguir viendo que es un rey. Rápido, ¿no? Sí, porque es más general. Ahora vamos a ver cómo se ve. Bueno, es lógico, uno deja de ser niña y la vida se mira de otra manera. Un adulto pues no habla con sus juguetes ni a sus muñecas de la infancia. ¿Ya está? Porque la catalogan a uno de loca, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya lo tengo ordenado. ¿Sí o no? Sus contenedores y todos tienen el mismo formato. Entonces puedo identificar dónde están los títulos, puedo identificar dónde está el cuerpo del problema y puedo identificar dónde tengo que incorporar los elementos. ¿Sí o no? Entonces, vamos a crear algoritmia js.js para hacer toda la parte funcional. ¿Estamos de acuerdo? Ya, si le quieren cambiar los colores, pues pueden cambiarlos. Entonces, vamos a tener que obtener los valores de los inputs. Vamos a crear una función que se va a llamar problema 1. Del problema 1, vamos a ocupar un nuevo elemento de JavaScript. Vamos a ocupar una variable. Vamos a llamar a p1-input, así se la vamos a llamar. Y va a ser document.querySelector. Document.querySelector lo que va a hacer es una búsqueda dentro del HTML de acuerdo al identificador que nosotros hayamos incorporado. Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde nosotros ya vamos a ocupar los identificadores. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que poner el signo de gato y el nombre del identificador, que es p1-input. Y con eso ya estamos obteniendo el elemento punto value y ya estamos obteniendo el valor. ¿Les queda claro? Sí. ¿Dudas ahí? No, ninguna. Bien, entonces ahora lo que sigue es a partir de esa cadena o a partir de esa oración, tenemos que identificar el espacio literalmente. Y después de ello, tenemos que invertir la cadena. Entonces es como si yo colocara hola, ¿cómo? Identifica el espacio para saber dónde inicia una palabra y dónde termina la otra y poner cómo, hola. ¿Estamos de acuerdo? Para eso hay muchas formas, desde complicarnos la vida hasta saber utilizar ciertos elementos. Si recuerdan, les había dejado diferentes infografías donde venía los métodos del uso de los arreglos. ¿Por qué? Porque esta variable es un arreglo. ¿Por qué es un arreglo? Porque estoy obteniendo diferentes palabras. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a ocupar un var. P1-array va a ser igual a mi variable P1-input punto split. Y quiero que me identifiques el espacio. Y ahora, punto reverse. Voltéamelo.
Entonces, con esto ya estoy invirtiendo los elementos. Y ahora tengo que construir una nueva cadena a partir del array invertido. Entonces, vamos a ocupar var p1-respuesta va a ser igual comillas. ¿Por qué? Porque la voy a tener vacía, inicializada mi variable. Ustedes me dijeron, puedo ocupar un while o puedo ocupar un for. Pero recordemos que en programación el for nos va a servir únicamente para números. Y estos no son números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tener que ocupar otro tipo de elemento de bucle. ¿Lo recuerdan? P1-array, porque es el arreglo. Punto for each. ¿Alguien recuerda que era un for each? Era una estructura de control que ayuda a leer arrays elemento por elemento. Exacto. Entonces, este for each va a tener una función de tipo anónima. Porque lo que vamos a hacer es una función de tipo callback que va a estar obteniendo el parámetro de la palabra y la posición de la palabra para que me la devuelva en un nuevo arreglo. Entonces vamos a crear un function anónima, paréntesis, primer argumento, la palabra, coma, y el iterador, que es la posición de la palabra. Y aquí es donde vamos a hacer que nos identifique si estamos al principio o al final de la palabra. ¿Sí? Entonces, si mi iterador i es diferente de 0 o mi iterador i es diferente de mi p1 arreglo punto length, ¿dónde me encuentro? Al principio. No es cierto. Si no estoy ni al inicio y no estoy al final, ¿dónde estoy? En medio. Entonces significa que hay una palabra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, al existir una palabra, yo le voy a decir que P1-respuesta más igual y coloco un espacio. Porque cuando hicimos el split, quitamos los espacios y hay que volver a colocarlos. ¿Sí me entienden? Por eso tengo que saber si estoy en medio de una palabra, en medio de un elemento. Y entonces, si estoy en medio de un elemento, agregas un espacio. ¿En dónde? ¿Al principio o al final? ¿Sí? Y P1 res más igual la palabra. Y así voy construyendo mi nuevo qué. ¿Arreglo? Exacto. Y este arreglo ya está invertido. Solo falta una cosa. Imprimir el resultado. Para poder imprimir el resultado, vamos a ocupar document.querySelector. Comillas. Signo de pesos. De número. Y va a ser P1-output.
Y aquí no va a ser punto value, sino aquí va a ser punto text content para obtener el contenido que va a venir por parte de mi output. Y le voy a asignar el resultado, que es P1-resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya no entendí el if. Cuando nosotros hicimos esta parte, lo que hicimos fue esto. De mi como hola quedó como hola. Porque le quité el espacio. Entonces, cuando estamos aquí, le estoy diciendo sí, la posición de la palabra. La primera palabra ahora es como. Y la segunda palabra es hola. ¿Sí o no? Porque están dentro de un arreglo. Entonces, ¿cómo es la parte inicial? Cero. Y la O es el último punto de ese elemento. Entonces, yo le estoy diciendo que ¿qué tiene que agregar? Aquí va a agregar un espacio y aquí va a agregar un espacio y aquí va a agregar un espacio. Eso es lo que está haciendo ese if. Porque le estoy diciendo, si no estás al inicio y no estás al final, entonces estás en medio. ¿No? Entonces, si es el inicio, hay un espacio. Si es el final, hay un espacio. Y luego, agrega la palabra. Entonces ya pones como, espacio. Sigue hola, espacio. Y siguiente palabra, espacio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a agregar el script. Vámonos hasta el final del documento. Script. CRC. Punto diagonal JS. Algoritmia. Guardamos. Había una vez un patito. ¿Por qué no lo hace? Vamos, el error es muy sencillo. ¿Por qué no lo hace? Otra vez, por favor. Porque no tiene el método del botón. Porque no tiene la función el botón. Entonces ponemos problema 1 y de una vez. Problema 2. Y de una vez, problema 3. Guardo. Actualizo. Patito, un beso, una había. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Lo entendieron? Sí. Vamos por el problema 2. Function, problema 2. El problema 2 va a ser más sencillo. Hasta cierto punto. Vamos a poner comentario para los que no lo recuerdan. Es de producto punto, ¿no? Escalar.
Para encontrar el producto, para encontrar el mínimo producto escalar entre dos vectores, coma, tenemos que realizar las operaciones correspondientes, que son el máximo valor de un vector por el mínimo vector del otro valor. Así es como se calcula. Entonces vamos a tener que ordenar el vector, porque no sé cuánto vale x1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tener que ordenarlo. Y tampoco sé cuánto vale y1, y2, y3, y4, y5. ¿Sí o no? Así que lo primero que se tiene que hacer es ordenarlo. Entonces vamos a tener nuestra variable, que es parte de p2-x1, va a ser igual a document.querySelector. Y vamos a obtener a p2-x1.value. Y con eso ya estamos obteniendo el valor. ¿Estamos de acuerdo? Copio. Pego. Y va a ser 2, 3, 4, 5. Copio. ¿Y ahora va a ser quién? ¿Serían 10 arreglos? Serían 2 arreglos, ¿no? Con 10, no, con 5 elementos cada uno. Así que ahora tengo que construir el vector, porque esos son solo los valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a tener la variable del vector 1, va a ser igual un arreglo, y vamos a obtener p2x1, p2x2, p2x3, p2x4, p2x5. Y con eso ya tengo formado el vector. Uno y dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora vamos a ordenar los elementos del vector. ¿Cómo puedo saber quién es más grande y quién es más pequeño? ¿Quién me dice? Pues con recorriendo el arreglo con for y haciendo un if de mayor y menor. Sí, pero hay otras formas más rápidas. Es que ese es el, como el método clásico, ¿no? Exacto. Puedes saber cuáles son, ¿no? Con una función, no me acuerdo cuál. Exacto. Tengo un método que se llama short. Ahí está. Sí, los ordena dependiendo de cómo necesites. ¿Qué dice, por favor? Ordena el arreglo en orden. Este método. Función usada para determinar. Para ordenar elementos. Para ordenar elementos. Esto. Los negativos primero y ya no sé inglés. No, dice. Bueno. Los vamos a ordenar de menor a mayor. Así es como lo está ordenando.
para que no se compliquen. Pero para eso vamos a necesitar una función, ¿sí? Que debe de tener los dos parámetros. Entonces vamos a tener una función que va a recibir el parámetro de A, coma, y el parámetro de B. Return. Y vamos a decirle B menos A. ¡Ay! No, no entendí. Otra vez ahí está. Lo que hace es que va a ir ordenando los elementos desde el menor al mayor. Entonces lo que estoy es comparándolos. Si te das cuenta, arriba dice la comparación. Entonces estoy comparando B menos A. Entonces siempre voy a obtener el menor al mayor. ¿Sí? Por ejemplo, en el de arriba sería de mayor a menor. No, las dos siempre nos va a obtener de menor a mayor. Si yo quiero que me obtenga de mayor a menor, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que invertir el vector. Porque así los dos ya los tengo de menor a mayor. Entonces, si lo invierto, ya va a estar como. Entonces ya tengo uno que va desde el más chiquito al más grande y ya tengo que va del más grande al más pequeño, ¿sí o no? Y estos los acomoda dentro del mismo arreglo. Bueno, dentro del mismo, sí. Y no crea uno nuevo, lo ordena. Si te das cuenta, estoy sobreescribiendo la variable. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Entonces, solo me falta una cosa. El producto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí. Ahí es donde ya voy a ocupar mi variable que se va a encargar de obtener el producto. Y va a estar en cero. Entonces voy a hacer un for que va a estar desde i igual con cero hasta que i sea menor que el valor del vector 1.length y más más. Entonces le voy a decir que mi producto va a ser igual. No, va a ser más igual. ¿A quién? Al vector 1. Ah, por parte de la posición. Por el vector 2 de su posición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué ya no se usa el doble iterador? ¿Cuál doble iterador? Bueno, o sea, es que había veces en las que si tenías que recorrer dos arreglos, una parte la hacías con i y la otra con otro iterador, ¿no? Ah, pero eso es cuando es una matriz. ¿Estás de acuerdo que estos vectores son unidimensionales? Sí, 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 ya. Son dos arreglos. Este, de una sola dimensión. De una dimensión, no un arreglo bidimensional. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora solo nos falta una cosa. ¿Qué nos falta? Pues imprimirlo. Document. Punto. Query selector. ¿Dónde lo voy a imprimir? En P2-output. ¿Estamos de acuerdo? Punto text content
va a ser igual. Concateno. Producto escalar. Dos puntos. Mínimo. Más. P2 producto. ¿Estamos de acuerdo? Lo guardo. Uno, 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 uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó? Eso no debe de dar. Ah, los obtiene como cadenas de los inputs. Los tienes que, lo tiene que parciar, ¿no? Pero, ¿qué no yo le puse que era number? El tipo num. Pero creo que igual los tenía que parciar, ¿no? ¿O no? No. No es. No es necesario. ¿Qué salió? Vean qué está saliendo. 0, 1. Se están imprimiendo los textos. No, no se están imprimiendo los textos. Está muy fácil. Vean dónde está. A ver, a ver, a ver. ¿Está imprimiendo todo el vector? Está imprimiendo todo el vector, exactamente, porque te está sumando. El resultado es 15. Ve, 1 por 1, 1. Más 1 por 2, 3. Más 1 por 3, 6. Más 1 por 4. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Ah, porque no los multiplicó. ¿Eh? No te entendí. No. Por eso lo puse así, porque ay, no iba a poner uno complicado para verificar que lo hiciera. Porque por eso dice producto escalar mínimo, si lo saca, luego saca P2 producto. Onta el error, onta bebé. No se está guardando el resultado del producto en una sola variable. Pero, pues aquí está, ¿no? Mi variable, ¿no? Es esta. ¿Sí o no? Au. Sí. Y no tiene nada que ver que lo puse abajo. Si lo dejo ahí, de todas maneras. Lo vuelvo a guardar. Yo 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Es porque cree que lo que estamos poniendo son variables de tipo string. Ay, no, véanlo, ahí está el errorzote, ahí se ve. Estoy en el error, literalmente. ¿Los está concatenando en vez de sumar? ¿Cuándo los multipliqué? Ahí había un más, ¿sí o no? Sí. Ah. Crearemos el mayor sistema de medicina preventiva, registrando y monitoreando pacientes con enfermedades crónicas. Sanos y fuertes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chale. Por eso, sí, literalmente ahí se puede ver. Todos los mexicanos hemos empezado a levantar la fe.
Sí, estaba re fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? No. No. Departamento de Humillación. Y este va a YouTube, ¿eh? Chale. ¿Qué es lo que tendría que pasar con el problema 3? Como habían dicho. Primero, mi alfabeto. Porque me dijeron que es de la A a la Z. ¿Estamos de acuerdo? Luego, tengo que identificar la coma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cómo identificaba la coma? Pues simplemente la variable que estoy obteniendo. Punto split. Y aquí tendría que poner la coma para que la identifique, ¿sí o no? Sí. Y ahora aquí es donde empieza la magia. Porque tengo que eliminar los espacios. ¿Por qué? Porque una persona común y corriente va a poner como, por ejemplo, había, coma, espacio. Un, coma, espacio. ¿Sí o no? Sí. Sí. No puedo mandar un error de que existe el espacio. Tengo que quitarlo. Porque la persona lo va a colocar. Hay una que es replace, ¿no? Uh-huh. Al recorrer toda la cadena se identifican los espacios y se cambian por... Sí, reemplazar los espacios por... En el anterior, en el primero, ¿no? Con el split, el espacio y el reverse para quitar uh-huh. los espacios. Luego, ya que hice eso, lo que tú me habías dicho hace unos instantes. Debo de tener una variable que se encargue de iterar la palabra. Ya estoy iterando la palabra y que me vaya guardando los caracteres únicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va a ser por palabra? Es que yo no lo entendí. O sea, ¿va a ser, solo se va a ingresar una sola palabra? O sea, no, hay varias. Por eso, había un patito. Vamos a calcular coma. El número de caracteres únicos de coma. Todo el arreglo. Decía coma, miau, miau. Entonces, lo que me debe de regresar es que había, ¿cuántos caracteres únicos tiene? Pues tiene la H, 4. Coma, la A, coma, la B, coma, la I. Y exactamente, son 4. ¿Sí o no? Un tiene 2. U y la N. Patito, ¿a quién tiene? La P, la A, la T, la I, la O. ¿Sí o no? Sí. Y son 5. Y así sucesivamente. Rayos. ¿Por qué rayos? Porque se puede hacer identificando dónde está la coma, ¿no? Para que se detenga ahí y lo guarde como claro. En un arreglo. Y entonces claro. Empiece otra vez un bucle que lea la siguiente palabra y se detiene en la coma y empieza otra palabra. Así es. Así que aquí voy a tener
un bucle dentro de otro bucle. ¿Sí o no? Sí. ¡Uy! Guardamos. Salen 15 minutos, ¿no? Sí, algo así. Lo podrías hacer con un solo array, ¿no? Bueno, se debe, ¿no? No, no es un solo array. Bueno, la palabra es un solo array, eso sí. Porque puedes... porque el valor que se obtenga de los inputs, bueno, del input, va a ser una cadena y puedes separar esa cadena con para identificar con comas, ¿no? Y cada una la agregas al array. JS también trabaja con objetos, ¿verdad? Claro. Porque podríamos hacer un objeto. ¿Te que pueden sea agregar objetos de manera dinámica? Entonces, ajá, que cada objeto se guarde en un arreglo. Y hacemos un arreglo de objetos. Acuérdate que al final son qué. Son variables. Entonces, claro que puedes tener un objeto si lo quieres tratar como objeto. Sí, bueno, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Porque ahí guardarías las letras que están, los caracteres únicos y el número de, o sea, cuántos caracteres únicos tiene. Y lo guardaría en el objeto y eso, y, o sea, cada que guarde en ese objeto lo guardo en el array. Y ya, pues, lo último que muestro es el array nada más. Ok. Salen 15 minutos. Así ya no tienen tarea. No, no salen 15 minutos. A lo mejor que todo quedó en video. Pues... En 10, no es cierto, ¿no? ¿Vas a subir todo lo demás? No, lo de la suma sí me dolió recio. ¿Y that? Así de... ¿Quedaste en coma después de eso? Ah, día de estilos. Ven. CDJS. Deja, guardo otra vez. Y that. Y vamos a ponerle... Y por último vamos a subir esta cosita. Sabes muy bien lo que tienes que hacer, ¿verdad? Porque ni tu madre ni yo vamos, no fue culpa de mí lo que le pasó. Ahí lo ponen bonito. Esas desgraciadas se la robaron para prostituir. Pues como haya sido a Saúl, hay tantas consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya tienen en qué entretenerse para que salga antes de las 9. ¿No? Díganle adiós a la cámara. Adiós. Hasta la próxima.